Entonces, esa manera de solucionar los problemas se repitió en la Alemania de posguerra. Entonces, allí en Alemania también inician la senda de algo similar al estado de bienestar con la llegada a la Dirección General de Economía y Hacienda y más tarde al Ministerio de Economía y Hacienda de Ludwig Erhard. Ludwig Erhard era un tío avispado que también vio que había que reconstruir lo que habían destruido las aviaciones y, en fin, las fuerzas de sus enemigos. Había que reconstruirlo fácilmente porque si no habría rebelión. Y este hombre fue también el que se ocupó de las capas más necesitadas y hacer grandes inversiones en infraestructuras. Vemos ahí ese pequeño también e incipiente nacimiento del estado de bienestar ya en Europa, que fue Alemania. Lo mismo ocurrió entonces en el Reino Unido. En el Reino Unido la idea fue de William Temple. Este fue un arzobispo de Canterbury el que acuñó el término de welfare state. Welfare state es el que conocemos con aplicación de esas políticas keynesianas que decía antes, ¿no? De fuertes inversiones y solucionar el problema de los más necesitados. Bien. Y ese débil estado de bienestar fue fortaleciéndose y extendiéndose por diversos países, garantizando por parte del Estado a toda la población llamadas necesitadas, y entonces son el estado de bienestar que hoy no conocemos que hoy ya no conocemos como aquel, sino mucho más desarrollado, pero sin embargo sirvió también, como digo, para olvidar guerras internas en Alemania y sacar el país adelante, ¿no? En España el estado de bienestar nunca lo conocimos durante el franquismo. Aquí había, en el año todavía 70 y pico, bueno, ya andábamos como a 600 y el Renault no sé qué más y cuál en gastos, pero todavía había bastantes necesidades. Este estado de bienestar llegó un poco a presumir de él ya Zapatero, ¿eh? Pero lo de Zapatero era todo un castillo de cartón piedra, ¿eh? Todo fofo, todo hueco, porque luego vimos la realidad de lo que era, ¿no? Era que los españoles nos estaban endeudando conscientemente, nos estaban robando el salario a 30 años vista y las pensiones, lo que nos quedaba, con unos créditos que nadie a veces pedía casi, ¿no? Unos créditos facilones que nos metían, curiosamente, bancos que no eran bancos, porque el Banesto ni Cajas ni nada eran bancos, era mentira todo, no tenían un duro. Hacían de correveidiles, hacían de corredurías de seguros, que en el momento que tú ibas a un banco de estos a pedir una hipoteca, la pedías por 20 millones, te la daban por 30 para comprarse un coche. Pero no te lo daban ellos el dinero. Lo apuntaban y el día 30 pedían a Alemania o a Francia X millones, que tenían tantos créditos pedidos, ¿no? Es decir, hacían, como digo, de correveidiles de los bancos alemanes, de ahí viene la deuda que nos obligan ahora a pagar de una forma sacándolo de las pensiones, ¿no? En España entonces digo que nunca llegamos a tener lo que se dice un estado de bienestar sólido, fue todo una mentira y ahora estamos pagándolo, ¿no? Todavía estamos pagándolo hoy, que estamos en gasto social, que es lo que más nos interesa a nosotros, un 7% por debajo de la media de los 15 países más desarrollados de nuestro entorno, ¿eh? Los 15 países más desarrollados de la zona euro. Y ese 7% que estamos por debajo del PIB, en términos del PIB, ese 7% coincide con con otro 7% que aplica de menos a las rentas empresariales el gobierno de España con respecto a esos 15 países, ¿eh? Pues si no quedó claro, lo digo telegráficamente. Andamos en gasto social en España el 7% por debajo de los 15 países de más desarrollados de Europa. Y ese 7% coincide con la cifra que cobran de menos a los empresarios en impuestos. Ahora quedó claro, ¿no? Bien. De hecho,
las rentas del capital ahora mismo ya están por encima de las rentas del trabajo, desde el año pasado para acá, ¿no? El neoliberalismo aquí trajo el hundimiento de las economías familiares y de las pequeñas y medianas empresas. Trajo también el retroceso en derechos y la corrupción generalizada e institucionalizada que estamos viendo ahora, ¿no? Las instituciones están porosas, están llenas de corrupción. Eso fue también lo que trajo el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo, para algunos amigos que, bueno, que les suena la palabra pero no ven el contenido exacto, significa sencillamente cepillarse todas las reglas para el mercado para que actúen como les dé la gana e implantar una república.